exportar todos estos deportes y compaginarlos con la fauna, la vegetación que podemos encontrar en Neblina, y hacer una auténtica aventura, que es lo que queremos en definitiva. La auténtica aventura, porque hoy la aventura se llama Neblina. La aventura de hoy ha sido conquistar la amistad de esta tribu Yanomami. Esto queda reflejado con esta pintura sobre mi cuerpo.